llama del cielo está cayendo aquí, está creciendo, creciendo. Y está fluyendo, y está fluyendo en mi interior, lo puedo sentir. Y está fluyendo, y está fluyendo en mi interior, lo puedo sentir. Tenemos vida. ¡Vamos! Tenemos vida.
Este es tiempo de gozarnos, de alegrarnos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos. Fuerte, diga. Y puedo escuchar, el cielo está aquí. Vamos. Avivamiento, y viene un gran mover. Prometiste, Dios, a ti clamamos. Tu espíritu en mí, tu espíritu. ¡Dos, activos! Ya vi.
Aleluya. Levante sus manos y dígale: Señor, que tu fuego adore. Levante sus manos y vamos a decirle: eres el vencedor. Y eres el vencedor. Gigantes caen ante ti. Has vencido. Y yo soy. Y en confianza. En un lugar celestial he vencido, soy más que vencedor, me has sentado. En un lugar celestial y he vencido por aquel que es el gran vencedor. Fuerte aplauso, gigantes caen, muros caen a causa de ti. Muy buenas noches, querida iglesia. Gracias, amigos que están conectados. Gracias por estar con nosotros y adorar a nuestro Dios en este tiempo muy especial. Gracias porque sabemos que ustedes entienden lo importante que es entregar nuestros corazones a Jesús en adoración, en devoción. Eso abre nuestro corazón, eso nos prepara para recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y antes de pasar a la palabra, vamos a leer lo que dice 2 Corintios 9, 7. Y dice lo siguiente: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios ama a la persona generosa. Dios ama a las personas que entienden que hemos recibido todo lo que tenemos, todas las cosas buenas, la provisión, el techo que está sobre nuestras cabezas, el alimento que está sobre nuestras mesas, todo lo que Dios da para nuestra supervivencia, para que nosotros nos mantengamos, para que nosotros vivamos, viene de Él. Nuestra salvación, todas las cosas que Dios nos ha dado, no solamente para esta vida, sino para el futuro, todas las cosas buenas vienen de Dios. Y nosotros, por lo tanto, como sus hijos, estamos agradecidos por tantos dones, por tantos regalos tan abundantes que Dios nos da. ¿Cómo entonces vamos a dar a Dios de mala gana? ¿Cómo entonces vamos a dar a Dios bajo presión? No debería haber presión ni una mala actitud cuando estamos por entregarle a Dios, por darle a Dios. Porque si en realidad nosotros tenemos ese entendimiento que Dios es sumamente generoso, nos ha dado a su Hijo, nos ha dado vida eterna, nos ha dado tantas bendiciones, entonces la respuesta natural de nosotros es darle a Él de buena gana y darle a Él con, no bajo presión, sino con alegría, con gratitud. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Yo le animo a que tome su teléfono celular desde donde hace transferencias, o si va a venir esta semana a la iglesia, a alguno de los cultos, que tome esa porción de lo que Dios le ha dado, ese diezmo, esa ofrenda que usted ha decidido decirle al Señor: yo voy a obedecerte, Señor, porque entiendo, Señor, que mi provisión no viene de mí, Señor. Mi provisión eres tú. Cuando usted le da al Señor, usted le está diciendo: Señor, yo entiendo que yo dependo de ti. Mis recursos, mis habilidades, mis capacidades tienen un límite. Soy un ser humano, pero tú eres Dios y tú lo puedes hacer todo. Tú puedes bendecirme, tú puedes abrir puertas, tú puedes darme trabajos, tú puedes darme chauchitas, tú puedes darme todas las cosas que necesites darme para sostenerme. Pero yo voy a confiar en tu poder, en tu mano, en tu bondad, en que tú eres un buen padre. Entonces, por lo tanto,
cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a sembrar, porque esto es una siembra. Una siembra siempre va a producir una cosecha. Yo sé que su vida, en su vida usted tiene necesidades, yo tengo necesidades, pero hemos aprendido un principio. El principio de darle a Dios lo que Él es, lo que le pertenece a Él, lo que es suyo, y confiar en Dios que Él va a suplir nuestras necesidades. Y créame, hasta ahora en mi vida, Él lo ha hecho sin fallar. Le he probado vez tras vez a Dios y Dios nunca ha dejado de ser fiel a su palabra, fiel a su promesa, y Él siempre me ha sostenido. Yo sé que también usted lo sabe. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra no miente. Tu palabra es verdad, Señor. Y más que tu palabra, te damos gracias por tu amor también, Señor. Gracias porque tú eres un Padre bueno que quiere no solamente suplir nuestras necesidades, sino hacernos de bendición para otras personas, Señor. Quieres hacernos un canal de bendición, Señor. Y hoy, en esta noche, oramos, Señor, que mientras en obediencia estamos, Señor, sembrando, Señor, nuestro diezmo, sembrando nuestra ofrenda, Señor, creemos al mismo tiempo, Señor, Padre, que tú vas a suplir nuestras necesidades, que esa es nuestra cosecha, Señor, en este tiempo, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Sembramos con alegría. Amén. Vamos a la prédica. Déjame, pongo el timer nomás. El timer. Bueno, en esta noche vamos a hablar sobre el libro de Daniel. Y el tema de esta prédica es cómo vivir en Babilonia. Y usted me dirá, pastor, yo no vivo en Babilonia. Babilonia no existe. Y sí, es verdad. Babilonia hoy por hoy como un lugar físico, un reino físico, no existe. Vivimos en Quito, vivimos en Ecuador, vivimos en otros países del mundo. Pero todo esto tiene que ver con un paralelo que hay en el reino de Dios y el reino que en la Biblia se conoce como el reino de Babilonia. Y vamos a ver un poco del libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro muy, muy importante para nosotros los creyentes de conocer, de entender, porque nos da principios para saber cómo vivir en Babilonia. ¿Y a qué me refiero con Babilonia? Bueno, Babilonia, vamos a hacer un poquito de historia. Babilonia es un símbolo en la Biblia, un símbolo de todas aquellas cosas, de una cultura, de un sistema mundial que está opuesto a Dios. Si usted lee el libro de Génesis al principio de la Biblia, usted va a ver que después de la rebelión, después de la desobediencia del hombre, de la mujer, pues empiezan ellos a tener hijos. Usted sabe la historia de Caín y Abel, que donde Caín mata a su hermano Abel y es exiliado y empieza a construir ciudades, y toda esa descendencia pues empieza a rebelarse en contra de Dios. Todos los seres humanos, la humanidad, el mundo empieza a llenarse de violencia, empieza a llenarse de rebeldía en contra de Dios. Empiezan a pues básicamente a decir, nosotros sabemos más que Dios, no queremos a Dios en este mundo, queremos gobernar nosotros por nuestros propios principios, por nuestra propia definición de lo que es lo bueno y lo que es lo malo, que por cierto está totalmente al revés, patas arriba. Babilonia es el símbolo de todo eso. Usted sigue leyendo unos capítulos más adelante, después de Génesis 6, 7, 8. Vamos a ver la historia de hombres gobernadores, hombres poderosos, poderosos guerreros, líderes que se levantaron en ese tiempo. Y sobresale
En medio de ellos uno que se llamaba Nimrod, a quien se le atribuye pues la fundación de Babilonia, de este reino organizado que simboliza esto, ¿no es cierto? Esta oposición a Dios, este caminar en contra de todo lo que Dios es, caminar en contra de todo lo que Dios hace y dice. Y este hombre construye este reino, construye Babilonia. Y Babilonia, la gente, los gobernantes de Babilonia dicen, vamos a construir una torre que va a ir hasta el cielo. Y era su manera de decir, vamos a ser nosotros nuestros propios dioses. No hay Dios en el cielo más que nosotros mismos. Y como usted conoce la historia, Dios confunde el lenguaje de estos hombres y son dispersados y nunca llegan a completar esa torre. ¿Cuál es el significado o el simbolismo de Babilonia? No solamente en ese lugar, sino también en todo, a lo largo de toda la narrativa de la Biblia. Pues sí, Babilonia simboliza todo reino, toda institución, todo sistema que se opone a Dios. Y al final de la Biblia, usted va a ver en el libro de Apocalipsis, que hay una parte hacia el final del libro de Apocalipsis donde Dios dice que va a juzgar a Babilonia. Y no es que sea una ciudad específica que va a juzgar, sino va a juzgar a todo este sistema que ya en estos tiempos finales en que estamos viviendo ya se ha convertido como en lo que le llama Apocalipsis, en una gran bestia. En un sistema pues opresor, un sistema que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno y que aparentemente quiere lo bueno para la humanidad, pero al mismo tiempo está destruyendo la humanidad. Y esto es lo que va a juzgar Dios al final de los tiempos. Ahora, la historia de Daniel sucede en un momento cuando el pueblo de Israel había sido tan rebelde, tan desobediente a Dios, no estaban cumpliendo con el llamado que Dios, los reyes de Israel, uno tras otro, en su gran mayoría, se habían rebelado, habían adoptado costumbres paganas, costumbres que iban en contra de todo lo que Dios decía. Y a causa de eso, Dios trae pues juicio. ¿Y cómo traía Dios juicio en contra de su propio pueblo? Es permitiendo que naciones les conquisten y les lleven al exilio. Y esto sucedió alrededor del año 586 a.C., donde Babilonia, el rey Nabucodonosor, vino y conquistó Israel, conquistó Judá, el reino del sur, Jerusalén, sitió por varios años, la gente moría, la gente estaba desesperada y finalmente pues se llevó a mucha gente cautiva. Miles de kilómetros más al este, a donde está ahora Irak, pues un camino a pie larguísimo de 2 meses para situar a esta gente, a estas gentes que habían desarraigado de su tierra con nuevas costumbres, con nuevas maneras de vestir, nuevas maneras de comer, una cultura totalmente diferente. Y ellos tenían que empezar a vivir ahí. Y entre ellos estaba Daniel y otros amigos de él. Ustedes conocen la historia, después la vamos a mencionar, de los 3 jóvenes que pues se pararon y desafiaron el mandato del rey, de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos eran jóvenes que amaban a Dios, que temían a Dios, que tenían esta esperanza de que un día ellos iban a regresar. Y esta es una imagen, este es un tipo o este es un símbolo de nosotros los creyentes que estamos aquí hoy en el mundo. Nosotros estamos viviendo en medio de una Babilonia. Estamos viviendo en medio de un mundo que está totalmente opuesto a Dios. La cultura de este mundo, las costumbres de este mundo no tienen nada que ver a lo que Dios ha dicho. Son antivalores. Vivimos en un mundo donde todo lo que está contrario a lo que Dios nos dice es lo que es exaltado. La música exalta
el pecado, la música exalta lo más bajo y lo más sucio de la humanidad. Eso es la música que escucha la gente hoy. La gente hoy se deleita y se divierte escuchando música que habla de adulterio, habla, denigra la imagen de las personas que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. O trata a la gente como un pedazo de carne, a los hombres, a las mujeres. Las películas que vemos, la cultura, todo lo que tiene que ver con la cultura, pues denigra y devalúa aquello que Dios le ha dado valor, que somos los seres humanos. Vivimos en un mundo que está totalmente opuesto. Vivimos nadando en contra de la corriente. Esta es la dinámica del libro de Daniel, cómo vivir en contra de la corriente, qué tipo de fuerza, qué tipo de combustible, de energía necesitamos para no hacerlo por una semana, ni por dos meses, ni por un año, sino a lo largo de todas nuestras vidas. Necesitamos ser intencionales, porque la corriente de este mundo, no necesitamos nada para ir con la corriente. Simplemente dejar de nadar, dejar de esforzarnos, dejar de ser intencionales. Para poder estar en contra de la corriente todas nuestras vidas, necesitamos tener una esperanza. Necesitamos tener una visión de lo que Dios va a hacer después. Y gracias a Dios, Dios nos ha dado esa esperanza, esa visión. Sabemos que este mundo, sabemos que quien administra este mundo, el rey de este mundo o el príncipe de este mundo, como lo llama la palabra de Dios, es Satanás. Sabemos que tiene el tiempo contado. Sabemos que esto no va a seguir para siempre. Sabemos que Dios va a hacer justicia. Sabemos que Jesús va a regresar en algún punto, en algún momento. Creemos que va a ser pronto. Pero sea cuando sea, necesitamos seguir fieles. Fieles en este exilio. Así como Daniel fue exiliado, nosotros también vivimos en una especie de exilio. Porque este mundo, dice la Biblia, no es nuestro verdadero hogar. Yo no sé usted, pero yo no quiero vivir en un mundo donde hay sicariato todos los días, donde hay tráfico de blancas, trata de blancas todos los días, donde hay accidentes, donde hay muertes, donde hay violaciones, donde hay genocidios, donde hay racismo, donde hay todas estas cosas. Ese no es el mundo para el que nos hizo Dios. Ese es el mundo que el hombre ha destruido a causa del pecado, de rebelarse en contra de Dios y de seguir la corriente de Babilonia, de todo lo que se opone a Dios. Por eso está el mundo como está, porque simplemente nos hemos adaptado al príncipe de este mundo, a Satanás. Pero viene un reino. Esa es nuestra esperanza como hijos de Dios. Viene un reino. Jesús prometió que Él va a regresar, y cuando Él regrese va a establecer su reino de justicia, su reino de paz, su reino de bendición sobre esta tierra. Y necesitamos, los que conocemos, invitar a la gente que no le conoce a este reino, al reino de Dios, que hoy por hoy es un reino espiritual. Es un reino que está en el corazón, un reino que nosotros tenemos aquí adentro, porque Jesús predicó este reino. Jesús nos enseñó de este reino en sus sermones, en el Sermón del Monte, en amar al enemigo, en perdonar a los que nos hacen mal. Él nos enseñó estos principios de este nuevo reino que está estableciéndote. Él nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ese reino se está manifestando poco a poco, el reino de Dios, mientras nosotros somos intencionales como hijos suyos y estamos viviendo no sometidos al príncipe de este mundo, que es Satanás, sino estamos sometidos al Rey de Reyes, al Rey de la historia, al Rey que tiene en su mano los gobiernos de la tierra, al Rey que tiene en control toda la historia de la humanidad, y que un día va a venir y va a hacer
su justicia. Por eso es importante que este libro de Daniel nos hable a nosotros en una manera muy práctica, muy práctica. No es solamente una historia antigua, no es solamente una historia que enseñamos en escuela dominical a los niños de Daniel y los leones, de los tres jóvenes que entraron al horno de fuego por desafiar al rey. No, esta es una historia, es un libro que nos da principios de cómo permanecer en esta vida, en este tiempo, nadando en contra de la corriente sin cansarnos. Esto es fidelidad. ¿Cuál es el significado de fidelidad para Dios? Seguir nadando en contra de la corriente de este mundo día a día, sin cansarnos, siendo intencionales, esforzándonos. Y esto es lo que en este tiempo necesitamos hacer, porque hay mucha gente que se ha cansado, mucha gente durante la pandemia, pues dejó ciertos principios, dejó de recibir ese ánimo que necesitaba para seguir nadando, seguir esforzándose, y empezó a dejarse llevar por la corriente de este mundo. Muchos ya no están con nosotros, muchos están regresando, gracias a Dios, pero es importante que entendamos que Dios quiere que seamos intencionales, como Daniel lo fue, que sigamos fieles a los principios, fieles a quienes somos, fieles a la identidad que Dios nos ha dado. ¿Cuál es nuestra identidad? Nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, vivimos en Babilonia, pero no somos de Babilonia. Entonces, nosotros sabemos que seguir a Jesús no es fácil. No es fácil dentro de una cultura y en una corriente que nos quiere llevar, nos quiere jalar a hacer cosas que van en contra de nuestros principios. Hay presiones por todos los lados, en los colegios, para enseñar cosas que están totalmente en desacuerdo con los principios de Dios. Una cultura que a través de las universidades, que a través de los programas de televisión, que a través de lo que hace la ciencia, la cultura de este mundo, está totalmente queriendo jalarnos, llevarnos en la corriente de este mundo. Entonces, cuando vemos cómo Daniel vivía en medio de esta cultura, podemos darnos cuenta que hay una manera de permanecer firmes y permanecer fieles a Dios. Los hombres toman su propia sabiduría buscando desplazar a Dios de su propia creación. Esto es lo que está haciendo este mundo, esta cultura el día de hoy. Eso es lo que estaba haciendo el rey de Babilonia en el tiempo de Daniel, el rey Nabucodonosor. Estaban buscando quitar a Dios de en medio de su propia creación. Y esto es lo que el enemigo siempre ha buscado, siempre ha querido hacer, quitar a Dios de en medio de su propia creación para creer que él puede ser el rey. Y aparentemente él cree que lo ha logrado, pero sabemos cuál es su futuro. Sabemos que él tiene el tiempo contado. Satanás, el enemigo, tiene su tiempo contado. Entonces, el sistema de antivalores que gobierna este mundo, Babilonia, ¿cómo nos mantenemos fieles? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Porque Jesús también fue tentado a irse con la corriente de este mundo. Si usted ve en el libro de Mateo, podemos ver en los primeros capítulos que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y él fue tentado por el mismo Satanás. Y fue tentado de la misma manera que somos tentados nosotros, con lo que este mundo nos puede ofrecer, con el camino fácil a ser los reyes de esta cultura. Satanás le ofreció a Jesús los reinos, la gloria, el esplendor de los reinos de este mundo. Pero ¿qué respondió Jesús?
Él respondió con la palabra de Dios. Él tenía muy claro cuál era su propósito. Su propósito era salvar a la gente de este sistema, no ser parte de este sistema. Entonces yo quiero decir algo muy importante que podemos aprender aquí, un principio que podemos desprender. Nosotros no somos parte de este sistema del mundo. Nosotros somos parte de un reino que es mucho mejor, infinitamente mejor, porque es un reino de justicia. Usted ve en esta tierra, usted puede ver mucha gente que se proclama justa, que se proclama íntegra, honesta, pero ¿qué vemos? ¿Qué vemos en los gobiernos del mundo? Vemos injusticia, vemos corrupción, vemos que el corazón del hombre está totalmente dañado y está totalmente enfermo de poder y solo buscan el propio bien a costa de la injusticia, a costa de que mucha gente sufra, de que mucha gente sea perjudicada. Esto no es un reino, este mundo no es un reino de justicia. ¿Usted cree que una persona, un ser humano puede traer justicia? No, solo Jesús, solo sus principios, solo Él puede hacer que este mundo sea un reino de verdadera justicia. Entonces notamos esto, que Jesús se opuso a la manera fácil, se opuso al atajo, se opuso a la forma rápida de llegar a ser el rey de este mundo. Él escogió el camino de la verdad, el camino de Dios, el camino del sacrificio, el camino de hacer lo correcto, el camino de dar su vida para rescatarnos. Y así fue Él coronado como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien pronto viene. Entonces Daniel llega a ocupar cargos públicos mientras estaban exiliados muchos judíos en Babilonia. Muchos de ellos, entre ellos Daniel, llegan a formar parte del gobierno, empiezan a estar cerca del rey, a trabajar prácticamente en el sector público. Y ellos, Dios les bendijo dándoles favor. Ellos vivían en Babilonia, pero ellos tenían muy claro: yo no voy a comprometer mis valores. Yo puedo ser de bendición para Babilonia, puedo ayudar a Babilonia, puedo aconsejar al rey con los consejos que Dios me muestra, puedo ser una bendición para que la gente viva mejor en Babilonia, pero el momento que quien sea el rey o cualquier persona me pida irme en contra de lo que Dios dice, entonces ahí estoy dibujando una raya en la arena y estoy diciendo: no, de aquí no voy a pasar. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Yo quiero leerle lo que Dios le dice al profeta Jeremías, que le diga a la gente que estaba yendo como exiliada a Babilonia, cómo vivir en Babilonia. Esto es lo que le dice Jeremías al pueblo de Israel que se estaba yendo en el exilio. Jeremías 29, del 4 al 8, dice lo siguiente: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Dice: edifiquen casas y hagan planes para quedarse, porque se iban a quedar. De hecho, se quedaron 70 años. No iba a ser un destierro de 1 o 2 meses, de 1 o 2 años. 70 años. Iban a vivir probablemente toda su vida ahí. Entonces les dice: edifiquen casas, hagan planes para quedarse, planten huertas y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Qué interesante lo que les dice Dios a los desterrados. Vivan ahí, sean una bendición para la ciudad donde están. Oren por los oficiales de la ciudad, por los gobernantes, busquen el bien de la ciudad, porque el bien de ustedes depende del bien de la ciudad.
¿Qué nos llama a hacer a nosotros los creyentes en este tiempo, Dios? Lo mismo, buscar el bien de la ciudad, orar por sus gobernantes, orar por las elecciones, votar bien, hacer las cosas correctas, las cosas conforme a lo que Dios nos dice, porque de esta manera nosotros vamos a ser beneficiados. Dios nos dice, multiplíquense también, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? A nosotros los hijos de Dios nos está diciendo, en este tiempo multiplíquense, vayan con las buenas nuevas del Evangelio y que otras personas conozcan de este reino de justicia, paz y gozo, del reino de Dios, conozcan del perdón, conozcan de la cruz, conozcan de la salvación, conozcan que ellos no tienen que ser parte de este reino que está yendo hacia un fin catastrófico, sino que pueden ser parte de un reino que va a durar por los siglos de los siglos y en la eternidad. Hablen a la gente y así multiplíquense. Multiplíquense. Entonces debemos entender que cada creyente que vive en este mundo también es un exiliado. Usted y yo, si conocemos a Jesús, si seguimos a Jesús, si caminamos cada día en contra de la cultura de este mundo, somos como exiliados, ¿no es cierto? Alguien que no está todavía en su verdadero hogar. Entonces, como le dije, tenemos que trazar esta línea muy clara entre nuestros principios, los principios del reino de Dios y los principios de Babilonia. Tenemos que pararnos firmes, tenemos que ser sabios, no tenemos que adaptarnos, no tenemos que, como dice Romanos, conformarnos a esta cultura. No tenemos que ser de las personas que cuando nos ven, no ven ninguna diferencia, caminamos con la misma angustia, caminamos con la misma manera que camina la gente que vive en este reino. No podemos hacerlo. Tenemos que ser luz, tenemos que traer esperanza, tenemos que vivir con paz, tenemos que vivir en la verdad de Dios, conociendo su palabra, conociendo sus principios, porque de esta manera podemos ser luz en medio de esta cultura. Entonces, levantamos nuestra voz, también debemos levantar nuestra voz, así como Daniel, así como estos tres jóvenes judíos levantaron su voz cuando vieron que el gobierno, el rey, estaba queriendo hacer cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Ellos no se quedaron callados, ellos se pararon. Cuando todos los demás se postraban ante el ídolo, ante la imagen de Nabucodonosor, ellos permanecieron fieles a Dios. Solo Él nos puede dar la fuerza para permanecer fieles en este tiempo. Como les digo, la corriente de este mundo es sumamente fuerte. Tenemos que ser sumamente intencionales cuando educamos a nuestros hijos. Tenemos que ser fieles para traer a nuestros hijos a la iglesia, a que reciban su palabra, y no dejar que los colegios, que las amistades les digan cuáles son los principios y cuál es la cultura a la que ellos tienen que seguir. Nosotros como creyentes debemos enseñarles, tenemos que ser intencionales, hablándoles día a día como nos enseña la palabra, trayéndoles a la iglesia, no dejando que los colegios y las amistades inculquen principios, sino nosotros hacerlo con la palabra de Dios. Así es como vivimos en Babilonia, esperando con esperanza, esperando, valga la redundancia, esperando llenos de visión de lo que Dios va a traer en el futuro para nuestras vidas, porque Dios no miente, Dios es fiel a sus promesas y Él va a regresar un día. Tal vez no estemos aquí, tal vez nos hayamos ido, tal vez estemos aquí, pero tenemos que seguir viviendo con fe, con intencionalidad y con principios del reino de Dios en este tiempo. Que Dios les bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar un momento y vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza, la capacidad de su espíritu para poder vivir en contra de la corriente en este tiempo. Señor, gracias, porque nos has puesto, Señor,
como ovejas en medio de lobos, Señor, como nos has puesto, Señor, en este tiempo, en este mundo, en medio de una cultura totalmente opuesta a ti, Señor. Pero no estamos solos, no somos débiles porque te tenemos a ti, Señor. Gracias porque podemos caminar cada día, Señor, embestidos de poder, llenos de tu fuerza, llenos de tu sabiduría y llenos de tu palabra, Señor. Esto no es algo que viene, Señor, por ósmosis. Esto es algo que tenemos que cada día labrar, ser intencionales, cada día buscar, Señor. Cada día buscar alimentarnos de ti. Cada día tener visión de lo que tú tienes para nosotros. Cada día tener identidad, entender quiénes somos y cuál es nuestro propósito y destino en este mundo, Señor. Ayúdanos a entender que no somos de este mundo, que vivimos aquí, pero no somos de aquí, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que los principios que tenemos, Señor, son principios de vida, que dan vida. Que los principios de este mundo, por más camuflados que estén, por más bonitos que aparezcan en el exterior, son principios que llevan a la muerte, que llevan a la destrucción, al dolor, Señor, a cosas que tú, Señor, no apruebas, cosas por las que tú viniste a morir, Señor. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos a serte fieles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted en esta noche no conoce al Rey de este nuevo reino que va a manifestarse, se llama Jesús. Tal vez sí ha escuchado mucho, sabe quién es Jesús, pero tal vez usted realmente no le sigue, no le imita, no ha estado con una relación personal con Jesús. Yo le quiero invitar en esta noche, hoy puede cambiar, eso puede cambiar totalmente, radicalmente el día de hoy. Usted puede empezar a caminar junto a Jesús. Usted puede invitarle a su corazón. Haga esta simple oración. Dígale: Jesús, Señor, gracias por venir y dar tu vida en una cruz. Porque cuando diste tu vida en la cruz, lo estabas haciendo para pagar el precio de mis pecados, la consecuencia de mis pecados. Señor Jesús, yo reconozco que he fallado, que he pecado, que he caminado en la corriente de este mundo, esta corriente de antivalores, esta corriente que está opuesta a tus principios. Pero hoy quiero que me des la fuerza y el poder para vivir en contra de la corriente, siguiéndote a ti. No es fácil, pero es lo correcto, es lo que lleva a la vida eterna. Es lo que lleva a la paz, es lo que lleva al gozo verdadero, es lo que lleva, Señor, a tener una vida verdadera. No una vida, Señor, como este mundo la pinta. Superficialmente, Señor, parece todo bien, pero adentro, al fondo, hay dolor, hay soledad, hay oscuridad. Señor, yo no quiero eso para mi vida. Señor, guíame hoy a caminar contigo el resto de mis días. Amén y amén. Que Dios les bendiga y tengan una excelente noche.